Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos Roberto Rossellini. Lo más humano que existe es el saber. No hay cosa más humana y nosotros ya no sabemos nada. Creo que este es un hecho fundamental en nuestra vida. Estos son los hechos y si uno los comprende, si toma conciencia de ellos, por fuerza surgen emociones artísticas eficaces y capaces de sensibilizar a la gente sobre estos grandes problemas. Con el neorrealismo nos vimos desde afuera, de modo despejado, casi con descuido, castigando con ese descuido todas nuestras ambiciones creativas. Así le fue devuelta su autenticidad a las cosas, llegando a una función del cine que ya no era personal, egoísta, sino social. El cineasta Roberto Rossellini, como uno de los creadores del neorrealismo, es uno de los directores más influyentes de todos los tiempos. Sus películas influirían en el movimiento de la Nouvelle Vague en Francia en los años 50 y los 60, cambiando la faz del cine internacional, y en directores estadounidenses de la talla de Martin Scorsese o japoneses como Isao Takahata. Roberto nacería inmerso en el mundo del cine en Roma el 8 de mayo de 1906, hijo de Letra, ama de casa, y d'Angelo Giuseppe Beppino Rossellini, el hombre que abriría el primer cine en Italia. Su padre, Angelo Giuseppe, nacería en Roma en una familia originaria de Pisa, en la Toscana. Su madre, Electra Bellam, nacería en Rovigo, Véneto, de una familia de lejanos ancestros franceses. Crecería viendo películas en el cine de su padre desde el momento en el que las películas se estarían convirtiendo en una nueva forma de arte. Italia sería precisamente uno de los lugares donde la realización maduraría y el cine italiano tendría una gran influencia en pioneros como D.W. Griffith, entre otros directores internacionales. Durante el periodo entre guerras, Hollywood dictaría lo que constituiría una película bien hecha, pero Rossellini sería uno de los directores italianos que volverían a poner a Italia a la vanguardia del cine internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Su formación sería minuciosa y extensa, convirtiéndole en todo un experto en muchos de los oficios del cine. Haría su aprendizaje como asistente de cineastas italianos tales como Carlo Ludovico Bragaglia y Goffredo Alessandrini, hasta que tuviese la oportunidad de hacer su primera película, el documental Prelude à l'après-midi d'un faune, en 1935. Debido a sus estrechos vínculos con el segundo hijo de Benito Mussolini, el crítico y productor de cine Vittorio Mussolini, florecería el cine fascista en Italia. Pero una vez depuesto il duce, Rossellini podría producir su primera gran película, Roma, ciudad abierta, en 1945, la cual ganaría el gran premio en Cannes. A aquella seguirían otros dos clásicos neorrealistas, Paisa y Alemania Año Cero. Los guionistas de Roma, Ciudad Abierta, Sergio Amidei y Federico Fellini, serían nominados por el mejor guión, Oscar en 1947, mientras que el propio Rossellini, junto con Amidei y Fellini, serían nominados al Oscar por el mejor guión en 1950 por Paisa. Roberto sería un buen amigo tanto de Federico Fellini como de Vittorio De Sica y Luchino Visconti. Su hermano Renzo Rossellini, también involucrado en la industria, compondría las bandas sonoras de casi todas sus películas, y Roberto, declarando que no estaba interesado en hacer películas hermosas, sino películas que resultasen útiles, afirmaría solo tratar de capturar la realidad y nada más. Por eso a menudo elegiría actores no profesionales y adaptaría para sus guiones historias de la vida real como forma de realzar el sentido de realismo. Al final casi nunca trabajaría con un guión fijo. Sería este sentido de conciencia y compromiso social que le llevaría a escribir y realizar una serie de documentales para televisión, mucho más cerca de la gente. Como abordaje puramente didáctico, haría aproximaciones a santos, científicos y filósofos. De aquel periodo sería la TV movie Cartesius, la miniserie L'età di Cosimo de Medici, Agostino di Ipona, Blaise Pascal, Sócrates, De Jerusalén a Damasco, la miniserie de 5 episodios Los Hechos de los Apóstoles e Idea de Unisola. Con otros practicantes del neorrealismo, Vittorio De Sica y Luchino Visconti, el cine cambiaría para siempre a manos de Roberto Rossellini. Por ejemplo, el director estadounidense Elia Kazan atribuiría al neorrealismo su propia evolución como cineasta, alejándose así de la idea de Hollywood de la película bien hecha para acercarse al realismo descarnado en clásicos como La ley del silencio. Rossellini tendría un célebre y adúltero romance con Ingrid Bergman, que sería todo un escándalo internacional. Él e Ingrid harían 6 películas juntos: Europa 51, Juana de Arco, Yo no creo en el amor, Nosotras las mujeres, Stromboli y
viaje a Italia. Se enamorarían en el rodaje de la primera que hiciesen juntos, Stromboli, mientras ambos estaban casados con otras personas. Berman quedaría embarazada. Después de que se despojasen de sus respectivos esposos y casasen el uno con el otro, tendrían tres hijos, Isabella, Isotta y su hijo Renato Roberto. La historia, sin embargo, se repetiría cuando Roberto engañase a Ingrid con la guionista india Sonali Senroy Dasgupta, mientras estuviese en India a pedido del primer ministro Nehru para revitalizar la industria cinematográfica en aquel país. Allí realizaría el documental India, Matribhumi, y la miniserie documental de 10 episodios, La India vista por Rossellini. Aquella relación, sin embargo, desataría otro escándalo internacional, y Nehru le expulsaría del país. Rossellini se divorciaría más tarde de Ingrid para casarse con Dasgupta, legitimando así su hijo nacido fuera del matrimonio. Rossellini inventaría un zoom de control remoto que le permitía dirigir mientras se movía hacia adentro y hacia afuera dentro del marco. Continuaría haciendo películas hasta casi su muerte. Su última película, El Mesías, una historia sobre la pasión de Cristo, se estrenaría en 1975. Moriría de un infarto en Roma el 3 de junio de 1977, con 71 años. Estaba planificando una miniserie sobre la vida de Karl Marx titulada Lavorare per la Humanità, pero moriría antes de empezar a rodar. El lenguaje y el estilo neorrealista son el resultado de una actitud moral, de una observación crítica que nos ha dado deliberadamente como objeto lo obvio, y nos ha hecho olvidar y aún así combatir la forma y su mito. Vivimos instalados en la queja porque nos hemos olvidado de todo lo que existió antes. Para reorganizarlo todo, hay que reordenar también la historia. Incluso en la Edad de Hierro, la historia desempeña un papel importante. Recomendamos Roma, ciudad abierta. Bye. Chao.